Bienvenidos a la casa hogar Sagrado Corazón de Jesús. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Esperanza Bonilla Vega, somos de la Congregación de Hermanas Josefinas de México. La Congregación de Hermanas Josefinas está presente aquí en Tinaquillo, Venezuela desde 1985 y hoy, pues por gracia de Dios, estamos aquí acompañando a la comunidad y al apostolado de la Casa Hogar, las niñas huérfanas y abandonadas, por la realidad social que se vive, pues son otras condiciones de vida en que llegan. El colegio, que son casi 800 estudiantes, y tenemos esta misión aquí fuerte que realizar en estos lugares de los llanos de Venezuela. La comunidad está compuesta por 5 miembros, la mayoría son venezolanas, y el resto, pues, las otras de Centroamérica, pero estamos aquí como familia josefina. Y como iglesia, teniendo esta presencia de evangelización en medio de esta realidad de la niñez y juventud venezolana. La comunidad está compuesta por Yamile, María, Carmen Gabriela, María de la Paz. Thank you.
Hola, mi nombre es Yolimar Aparicio. Soy una niña de aquí, de esta casa hogar. Llegué cuando apenas tenía 9 años y soy una niña que doy muchas gracias a Dios por haber estado en esta casa. Me brindaron amor, cariño, mucho valor, mucho amor a Dios, al prójimo, a las personas que están a mi alrededor. Agradezco mucho de esta casa y de las personas que fundaron y dieron un poquito para esta casa. Pido para que ustedes, los que ven ahora mis palabras y escuchan mis palabras, ayuden para que esta casa siga adelante y sigan ayudando a niñas que como yo una vez necesito. Y estoy aquí de verdad gracias a las hermanas Josefina, que son las personas que Dios puso en mi camino para ser una mujer de bien y tener ahora a mis hijos. Aquí está mi hijo, que es parte de esta casa, parte de las hermanas, porque fueron ellas las que me tuvieron después que mis padres murieron. Gracias a todos, espero colaboren con esta casa para que siga brindando ayuda a aquellas niñas que lo necesitan en estos momentos tan difíciles. Gracias. Las hermanas Josefinas, aquí en Tinaquillo, aparte de la Casa Hogar Sagrado Corazón de Jesús, también tenemos el Colegio Josefino María Inmaculada. Ambas obras trabajan con la niñez y la juventud, tratando de grabar en el corazón de los niños y jóvenes esa imagen de Cristo. Y necesitamos de su apoyo para continuar esta misión tan grande hoy en estos tiempos de dificultad. Las estructuras necesitan de reparación y pedimos a Dios que por medio de ustedes se pueda continuar esta obra. Solicitamos su ayuda generosa para colaborar con la congregación a continuar esta obra de Dios. Esta es el área de la cocina. Bueno, aquí también con la ayuda de la señora Frangeli, que también está en esta misión con las niñas de la casa hogar, aquí cocinamos para ellas, aquí tratamos de darle lo mejor para ellas. Sin embargo, claro, necesitamos de su apoyo, de su ayuda para seguir alimentando a estas niñas, ¿verdad? Queremos recibir a más niñas, pero por factores económicos no contamos con los recursos, entonces queremos de verdad pedirles que con su mano generosa puedan apoyar a estas niñas, a esta obra que de verdad la casa hogar se dedica con todo su amor, con todo su cariño, como una loable misión que Dios nos pone en nuestras manos. Entonces queremos de verdad pedirle de todo corazón, tocar, que también Dios toque sus corazones, que nos ayuden con esta obra. Con tu ayuda marcas la diferencia. Vas a colaborar con ese Jesús que está en cada uno de estos niños y que necesita de esa mano amiga que le ayude para que tenga una niñez feliz, una niñez diferente, sacarlos de las calles y brindarles un hogar. Este es el área del comedor. Hace muchos años albergamos aquí a más de 50 niños. Hoy, por motivos y factores económicos, no contamos con los recursos, tenemos solo 15, 16 niñas. Y
y aún muchas siguen tocando nuestras puertas, pero por falta de estos recursos de la misma asistencia económica no podemos recibir más. Por eso queremos tocar sus corazones, pedirles que nos ayuden, que nos colaboren con lo que Dios les conceda de darnos. También este es el lugar de la biblioteca, también aquí las niñas con mucho empeño y dedicación se dedican también a estudiar, sin embargo también hacen falta algunos recursos como libros, cuadernos, lápices, algunas otras cosas más que son necesarias para su ámbito educativo. También esta niña que se dedica también a estudiar, también quiere decir. Aquí es donde nosotras estudiamos y las hermanas con mucho cariño nos enseñan muchas cosas. Quisiéramos tener muchas más computadoras y mesas de trabajo para... Pero estamos seguros que con su ayuda lo vamos a tener. Hola, esta es mi casa. Cuando era niña, aquí corrí, jugué. Estuve con 45 niñas. Ahorita por la falta y la carencia de la necesidad económica que se está viviendo, estamos limitados a que haya más niñas en la casa, se ha reducido y por esta razón hay muchas niñas que están pasando mucho trabajo y viven en la calle. Les pido que colaboren con esta casa, una casa donde yo viví muchos años, viví 10 años, compartí, crecí, fue la casa de mis sueños, la casa donde yo no quise salir y ahora regreso otra vez, porque es la casa donde me brindaron amor y cariño, fue la casa donde viví sin mis padres. Pero fue donde yo aprendí a conocer el amor de verdad, porque fue una niña que vivió en la calle, de verdad. Ayuda y colabora a muchos niños que hoy no tienen como yo una vez no tuve. Yo ahora tengo ahorita una casa, tengo a mi familia, tengo a mis hijos, pero gracias a las hermanas Josefina, que fueron las que crecí y ayudaron en mí, en mi personalidad como persona, y me ayudaron a dar cariño, soy ahora quien soy por esta casa, que necesita mucho de la ayuda de ustedes, su colaboración, para que otras niñas que ahorita están en la calle, como una vez estuve yo, estén aquí y aprovechen la oportunidad de conocer el amor y el amor a Dios, porque ahorita se está pasando mucha necesidad y muchas niñas abandonadas en la calle, muchas niñas como yo. Yo llegué aquí a los 10 años y ahorita tengo 38 años y muy agradecida con Dios de haber llegado a esta casa, porque aprendí de las hermanas muchas cosas. Gracias. Mi nombre es Bárbara, tengo 10 años, voy a llegar a cumplir un año aquí en la Casa Hogar. Estoy muy feliz y contenta por compartir con todas mis hermanas aquí en la Casa Hogar, con todas las hermanas Josefina, también por compartir y estar con cada una de ellas. También le queremos agradecer a todos. Y para que nos colaboren, para que nos ayuden en la Casa Hogar, para que nosotras podamos estudiar y vivir, para que estemos todas unidas. Mi nombre es Saray, tengo 7 años. Estoy feliz de estar en la Casa Hogar. Y soy reportera en la Casa Hogar y compartí por las hermanas Josefina. Yo le quiero pedir la ayuda para crecer y para estudiar con las hermanas. Siempre viva el dolor y ven a mí prontamente, aunque sea espiritualmente. Ven en Jesús sacramentado. Mi dulce esposo adorado, te amo, mi Dios, tiernamente. Oh, cuán suave eres, Señor, cuán hermoso y deleitable. Todo eres lindo y amable, todo en ti me incita amor. Pero más este favor, que jamás podrá pagar, ni dignamente alabar, que a mí todo te hayas dado. Oh Jesús sacramentado, oh Dios, sépate yo amar.
omnipotente y sentible saludable, hay a fin de que te sean verdaderamente gratos, infúndeles el rocío perpetuo de tu bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Desde ahora queremos darle las gracias por su generosidad. Que Dios le bendiga.